por la salud de José Néstor Lescano, por la pronta recuperación de Ricardo Dalcole, por la salud de la familia Costa, por los 70 años de Hortensia Elías. Por el eterno descanso de Silvia Estela Pérez, Rubén Albornoz, Luis Héctor González, Olga González, Evaristo Paradi, Waldo Olarte, Moisés Paradi, Enrique Álvarez, Noemí de Paradi, Elvira Villafañe, Fortunato Gómez, Graciela Olivera, Arnaldo Agustín Augier, Padre Abel Peñalosa, Rubén Cejas, Miranda Villafañez, José Orellana, Roque Jurado, Camilo Chegri, Tesoro de la Rosa, Monseñor Melitón, José Melitón Chávez, Lorenzo García, Angélica Agüero, Pocho Agüero, María Esther de Lepem, Elba de Olarte, Emma Ale, Familia Olarte, Familia Astorga. En el onceavo mes del fallecimiento de José Rolando Moreira, Teresa Herrera, a un mes de su fallecimiento, difuntos María José Carrizo, Roberto Darío Fernández, Ismael Guada, Josefa Olivera, Mario Rodolfo Ale, Humberto Olivera, Lastenia Herrera, Hilda Romero, Roberto Casado, Rosa Rasgido, Luciano Pérez, Ángel Aníbal Barra, Miguel Elías, Clotilde de Elías, Leila Elías, Juana de Vargas, Miguel Vargas, todos por el eterno descanso de estos hermanos. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. Moisés tomó la carpa, la instaló fuera del campamento a una cierta distancia y la llamó carpa del encuentro. Así, todo el que tenía que consultar al Señor debía dirigirse a la carpa del encuentro, que estaba fuera del campamento. Siempre que Moisés se dirigía hacia la carpa, todo el pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su propia carpa
y seguía con la mirada a Moisés hasta que él entraba en ella. Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la carpa del encuentro. Mientras el Señor conversaba con Moisés, al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia carpa. El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la carpa. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó: «El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de mil generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado. Sin embargo, no los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y cuarta generación». Moisés cayó de rodilla y se postró diciendo: «Si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado, y conviértenos en tu herencia». Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber, y escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, es decir, los 10 mandamientos. Palabra de Dios. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Él mostró sus caminos a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo. No nos trata según nuestros pecados, no nos paga conforme a nuestras culpas. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que le temen. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuando dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. Como un padre es cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. Señor es bondadoso. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. A pedido de sus discípulos, Jesús explica la parábola de la cizaña y para hacerlo reemplaza sus elementos naturales por los sobrenaturales. Así, por ejemplo, es el mismo Jesús quien dice que el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, es Él, el Hijo de Dios. El campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del demonio, el enemigo que la siembra es el demonio, el tiempo de cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De esta manera, con una simple y sencilla imagen, Jesús explica y anticipa el desarrollo y el fin de la historia humana. En la historia humana se lleva a cabo un enfrentamiento entre los ciudadanos del reino, es decir, los católicos que practican su religión, no los que simplemente están bautizados, sino los que practican vivamente su religión, acuden a los sacramentos, rezan, hacen penitencia, luchan contra sus pecados, luchan para adquirir virtudes. Esos son los ciudadanos del reino, que luchan contra los partidarios del demonio, es decir, todos aquellos que implícitamente o explícitamente no solo no practican la ley de Dios, sino que cumplen al pie de la letra la ley de Satanás, cuyo primer mandamiento es «haz lo que quieras». Es decir, el que no cumple los mandamientos de Dios, la ley de Dios, cumple inevitablemente, porque no hay un término medio, los mandamientos de Satanás. Y el primer mandamiento es «haz lo que quieras», que es lo peor que le puede pasar a una persona en esta vida y en la otra, quedar abandonado de Dios a su propia voluntad. Y al contrario, lo mejor que le puede pasar a una persona es desear cumplir la voluntad de Dios que está expresada en los mandamientos. Entonces, en la historia humana se da este enfrentamiento entre los ciudadanos del reino y los partidarios del demonio. ¿Y quiénes son los partidarios del demonio? Son los que hacen lo que quieren, literalmente, dejando de lado la ley de Dios. Pero también los partidarios del demonio son los que practican explícitamente el ocultismo, el satanismo, la brujería, la Wicca, que es la brujería moderna. Pero también son partidarios del demonio los que pertenecen al Rotary Club, a la masonería, al Club de Leones, al comunismo, al socialismo, como el socialismo de este gobierno nefasto que estamos soportando, y cualquier otra entidad anticristiana. Todos esos son partidarios del demonio y, según lo que dice Jesús, se va a desarrollar hasta el fin del mundo, hasta el día del juicio final, una lucha entre los partidarios del reino, entre los ciudadanos del reino y los partidarios del demonio. El enfrentamiento entre estos dos bandos se lleva a cabo en la actualidad y continuará hasta el día del juicio final, día en el que Jesús, apareciendo ante la humanidad como justo juez, finalizará la contienda, será Él el que ponga fin a la lucha entre ambos bandos y enviará a sus ángeles para que separen para toda la eternidad a sus verdaderos discípulos de los seguidores de Satanás.
destinando a los primeros, es decir, a los discípulos de Jesús, al reino de los cielos, y a los segundos, a los seguidores de Satanás, al reino de las tinieblas, es decir, el infierno para siempre. Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Procuremos vivir en gracia, cumplir los mandamientos de la ley de Dios, recibir los sacramentos, obrar la misericordia según nuestras posibilidades y estados, y así no nos encontraremos a la izquierda del Señor Jesús con los condenados en el día del juicio final, sino a su derecha con los bienaventurados. Señor, que nuestra vida sea como una quena simple y recta, para que tú puedas llenarla con tu música, para que tú puedas llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea arcilla blanda entre tus manos, para que tú puedas formarla a tu manera, para que tú puedas formarla a tu manera. Señor, que nuestra vida sea semilla suelta por el aire, para que tú puedas sembrarla donde quieras, para que tú puedas sembrarla donde quieras. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo, santo,
el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad, y
y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Los que tienen y nunca se olvidan que a otros les falta. Los que nunca usaron la fuerza, sino la razón. Los que dan una mano y ayudan a los que han caído. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya. Por esa gente que vive y que siente el amor. Aleluya, aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Nos ponemos de pie. Señor, que la Santa, te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Santa Misa ha terminado, podemos ir en paz. Gracias. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor. Madre del Salvador, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores en la tierra, ruega por el pueblo que tu Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. San José, San José, San José, ¡viva San José! ¡Viva la Divina Misericordia! ¡Viva nuestra Madre María Inmaculada!